Vídeo rápido con tres informaciones del Barcelona. Empezamos por una gran noticia del mercado de fichajes. Tras un adelantamiento in extremis por Rafinha, el FC Barcelona ha vuelto a las andadas y se hará con los servicios de Jules Koundé después de que el Chelsea intentará por enésima vez su fichaje. Tal y como apunta AS, Barça y Sevilla han llegado a un acuerdo faltando por negociar la parte variable del traspaso. Un fichaje que completa una extraordinaria ventana de fichajes en la que los de Xavi se han hecho con Robert Lewandowski, Frank Kessié, Andreas Christensen, Pablo Torre y el mencionado Rafinha, además de renovar a Ousmane Dembélé hasta 2024. Un golpe sobre la mesa, el dado por Joan Laporta, que quiere devolver al cuadro catalán a lo más alto. Por tanto, acuerdo con Jules Koundé, anuncio inminente de su fichaje por el Barcelona. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores que más ha sonado en los últimos días de cara a reforzar la zona central de la defensa culé, de Íñigo Martínez. Y vamos a ver qué dice su actual club sobre el interés del Barcelona en él. El Athletic está en plena pretemporada. Estas semanas de preparación les están viniendo bien a Valverde para hacer pruebas de cara al curso que viene. El Singurri tiene claro que en sus filas estará Íñigo Martínez. El Barça ha sonado como posible destino para el central, pero eso no inquieta ni al más mínimo al Athletic, apunta Marca. Reina la tranquilidad en San Mamés en cuanto a la defensa. El Athletic no sabe nada del Barcelona. De momento no hay ofertas. Es más, según el rotativo, tampoco la espera la directiva. Valverde piensa alinear a Íñigo Martínez en el próximo partido contra el Newcastle. A su vez, la cúpula trabaja en la renovación de Íñigo Martínez, pues el futbolista en ningún momento ha comunicado al club que quiere salir. Su actual contrato vence en 2023. Marca afirma que esta semana podría producirse una reunión entre el Athletic e Íñigo Martínez. De confirmarse, sería un duro golpe para Xavi, ya que, según las últimas informaciones, el míster culé habría pedido un esfuerzo al Barcelona por el central. Por tanto, esto es lo que hay a día de hoy con Íñigo Martínez. Vamos ahora a hablar de otra defensa, de Óscar Mingueza. Y es que está sonando para salir del Barcelona en este mercado de fichajes. Y vamos a ver una opción que tiene el canterano en el fútbol europeo. Óscar Mingueza no continuará en el Barcelona de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández decidió no tenerlo en cuenta para la pretemporada en Estados Unidos y la directiva le está buscando salida en este mercado. El club catalán, por su parte, pretende 5 millones de euros para vender sus derechos de manera definitiva y hacer caja con la salida del lateral derecho, quien casi no tuvo oportunidades desde la llegada del ex futbolista al banquillo. Uno de los clubes que está interesado en sus servicios es el de Aris de Salónica, dirigido por Germán Burgos. El entrenador argentino se contactó con el Barcelona para conocer la situación de Mingueza y se llevó una respuesta inesperada. Según lo que informó Sport Time, uno de los medios más importantes de Grecia, el futbolista español decidió rechazar la propuesta del conjunto griego, ya que su intención es continuar en una liga más competitiva como España, Alemania o Italia, por ejemplo. En ese sentido, los clubes que siguen en carrera para quedarse con sus servicios son Celta de Vigo, Girona, Real Valladolid, Getafe, Genoa y Hoffenheim. Mingue, en principio, prioriza a los clubes que militan en la Liga Española.